¡Bananito Tim! ¡Bananito Tim, que no tenía abierto ni el juego! ¡Qué máquina eres, tío! Muchas gracias por los 50 subs. El posible último día de vida del Yeji's, te lo dedico. El posible último día de vida. Hoy me meten en la perpetua si no pago las multas. ¡Buenas, agente! Caballero, abandone la zona, por favor. ¿Qué pasa ahí? ¿No ve usted que hay un atraco en marcha, caballero? No, es que no sabía que es... No sabía. Pues abandone la zona, por favor. Venga. Hola, buenas. ¡Primo! Buenas tardes. ¡Ven a sacarme del bar, por favor! ¿Qué bar? ¡Por favor, del Bahamas, ven! Primo, hoy es mi último día de vida. No es tu último día, primo. Ven con Tengo la radial, por euros. Favor. Primo, te consigo yo el dinero. Hazme caso. Creo que me voy a mudar al norte para siempre. Primo, ven a sacarme, por favor, y hablamos las cosas. I'm as good as for the riches, I'm infected by decision and as good as you. Hola, buenas Todo tardes a todos. Tirando. ¿Me puede Hola, dejar usted tardes. El coche? Yo te dejé el móvil y no me lo devolviste. Pues con ese precedente yo creo que no le dejo nada. Pero un coche no es un móvil. Es para ir al Bahamas, es que mi primo se ha quedado encerrado. Ayer tuvo una noche de si quieres, te llevo. ¿Tú tienes móvil? No, yo lo tengo en el garaje. ¿Qué es en mi coche? ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu coche? Vamos al garaje. ¡Vamos, hombre, que se muera ahí dentro! I'm infected by decision and I'm feeling to my head. ¿Por qué no va el Twitch? Así mejor. Muy mal. Sí, es que verá, no estoy pasando un buen momento, ¿sabes, señor? Tengo que pagar 40.000 euros de multa antes de hoy por la noche. Si no me meten para la perpetua. No tengo ni para comer, es que tengo 1.000 euros solo y necesito 40.000. Pues lo va a tener usted complicado. Si me pudiera usted dar una donación. Yo puedo rezarle al señor por usted. El señor no me va a hacer nada, amigo. El señor no me va a dar 40.000 euros. No, pero le abrirá las puertas del cielo, que le gusta. Las puertas de la cárcel. Aquí es, muchas gracias, amigo. ¡Hola, buenas! ¿Qué cojones? ¡Tim, por favor, coge la radial! ¿Qué cojones estáis metidos? ¡Coge la radial y corta la puerta y sácanos! ¿Pero qué? ¿Tendrá que venir la policía o los bomberos? ¡No, coge la puta radial! ¿Y dónde hay una radial? ¿Qué os ha pasado? ¡Arriba, hijo de puta! ¡Arriba! Pero vamos a ver, subnormales, ¿dónde cojones queréis que saque yo una radial? Voy a llamar a la policía, espera. ¡Que no hacen caso, primo! ¡Coge la radial, hostia! ¡Castigado aquí dentro! ¡Ja! No te escuchaba bien ahí dentro, chorro, dime, ¿qué me decías? ¿Podemos sacaros? ¡Un rescate! ¡Tenemos aún el cura fuera! ¡Cura! Vamos, ¡cura, me cura, sacas de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡Saca la radial y corta la puerta! ¿La radial de dónde? Mi primo creo que tiene una en el maletero, ese coche rojo. Habrá dejado abierto, ¿no? Puto liante, que eres un liante. Oíste, hacemos lo mismo con todo el mundo, ¿o qué? Yo quiero salir de aquí, que tengo 40.000. ¡40.000 euros! ¡Oíste, Roger! ¡Madre de Dios! Hacemos todo lo mismo que hicimos aquí con todos. Pues la ha dejado cerrado. ¡Por favor, sácame! ¡Sáquenos por la rendija, joder! ¡Por favor, sáqueme! ¡Agárranos, joder! Yo le doy de patadas a la puerta si quiere. ¡Ay, tu puta madre! ¿Qué me has dado? ¡Por favor, sáqueme! Sáquenos por la rendija, joder, por el medio, que llevo mucho no sin comer. ¿No queréis que llame a la policía o a los bomberos? Mira la nube, chorbo, que va a llover. La madre que me parió. ¡Vámonos! ¡Que os jodan! ¡Vámonos! ¡Que es broma, vamos! Bueno, mejor aquí que la trena, la verdad. Sí, la verdad que sí. Gracias, Padre Nicanor, chorbo. ¿Cómo que Padre Nicanor? Tiempo es la Muchas perpetua. Gracias. La Virgen María. La perpetua. No me jodas siempre. Que se llama Padre Nicanor. No lo sé, ni idea, le llamé así. ¡Que no hay sitio! ¡Ey! ¡Mételo en el maletero! ¡Cógeme al colo, Frefris! Voy. ¿Quiere que le lleve a algún lado? No, voy encima, aquí subido. De acuerdo, venga, que pase un buen día. Venga, Padre Jesús. Pero bájate, hostia. Tienes que bajar. Pues sí. Muchas gracias. Qué hago en día. Vamos de una, ¿eh? Entonces, ¿qué? Yo, después de esto, voy a robar un algo, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Sergis? Voy drogado, gente. ¿Y eso por qué? Veo todo doble. No sé qué me han dado. Veo todo doble. Esto es muy bueno. Vale, a ver, ¿cómo consigo yo 40.000 euros en 3 horas? Vamos a ver si está el moco y su gente. Pero ¿cómo le voy a pedir más dinero a él? Más al moco no, joder, pero que eso le... mucho.
No, déjame, pero le doy 50.000 por 35.000, Qué buen Dios, ¿cómo pensáis, tío? ¡Primo! ¡Adiós! ¡10.000, primo! ¡10.000! ¡10.000! ¿A quién? ¡A mí, 10.000! ¿Y a mí? ¡10.000 bitardos! ¿Pero de quién? ¡Mano, necesito chivo! ¡Y a mí también! ¡Adiós! Primo, monta. Escúchame. ¿Qué máquina? ¿Sabes qué? ¿Qué es luchador de MMA? Manerito Chim. Sí, es luchador de MMA, ya entiendes, ¿no? Luchador de MMA. ¿Ya entiendes por qué tiene 14 millones en la cuenta, no? ¡No me jodes! Que sí, que es luchador Manerito de MMA. Chim, qué máquina, tío. Gracias por los 10.000 bits. Es un bestia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacéis? Venga, tirad por ahí. ¿Qué pasa aquí? Venga, fuera. A mí me da igual. Fuera de aquí. Pues nada, no están haciendo aquí una foto. ¡Hostia! ¡Hostia, lo siento, Lo siento. ¿Estáis bien? Sí, nada, dos que se han confundido de barrio. A tomar por culo de aquí, negrito. Venga, tomad por culo. Botar el coche ya. No íbamos ya, ya está, no se preocupe. Ruxiñes. Ya os podéis ir, ¿eh? ¡Venga, a tomar por culo! ¡Bueno, a ver! ¡Fuera todos! Adiós. Ruxiñes, un segundo. ¿Qué es lo que? Tengo el 50.000 de negro. ¿Ya tenéis el dinero? Si me dejas un momento, por favor, porque sí, estamos... Sí, te dejo. Vamos a aparcar allá arriba. Solo meto aquí. Aquí dentro, coño, sí somos de la familia ya. Escucha, tengo que ir contigo a hacerle un touring al coche este. Tampoco porque cada vez lo dejas más feo. Bueno, te tranquilices. Espérate. Espera, a ver qué nos dice. ¿Qué tal, Cuervo? Buenos días. ¿Qué tal, señores? Nada, pues venía a preguntar simplemente. No es que os vi allá abajo con problemas, dije, hostia. Y mira, mira lo que me compré, Cuervo. ¿Qué te has comprado? Mire. ¿Qué es eso? Ah, es una pistolita. Hombre, ¿no tendrás cargadores para cargármela? Sí, un momento. Perfecto. ¿Puedo entrar, Cuervo? No, quedaros fuera. Vale, perfecto. Es que estos te los recargan gratis, ¿sabes? 250 balas. Pero escucha. Dime. Que con 35.000 no me da igual, ¿eh? Pero ¿qué es lo único que puedo blanquear de 50.000 a 35.000? A ver, pásamela. Se blanquea así, primo. Yo tengo 2.000. Bueno, pues tienes que conseguir dinero. Yo estoy consiguiendo todo el dinero que puedo. I'm a sad, bad decision. Bueno, te quería dar el teléfono para que vieses si te gustaba el Alcatel nuevo que me pillé. Tell me I'm fine. Ya sabía yo. A ver si se recupera. Yo. Que no, trabajes, no pinta, que Sigismundo no puede si morir, recupera. Coño. A ver si no. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, primo? Jorge, 5.000 bits del bananito chip. ¡Yeah, bananito! A ver, madre te explico. Mía. Es vaya luchador de MMA. Quiero tío. Mi bipi. Bananito, métete, sí, por favor, al Discord. Dominicano, qué loco. Qué grande, tío. Se te está mirando que flipas, Dominicano. Dominicano. Viene una buena, ya va. ¿Cómo no que se viene una buena? Ya verás. ¿Cómo que se viene una buena, Dominicano? Ya verás. ¡Dominicano, loco! Hola, si eres mi gallina, ¡cacherito! ¡Viva mi Galicia! De la forma que me miraba. Que te estás atento a tu mundo. Chat, Sergio. ¿Qué pasa? ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. ¿Ves? Es que ahora hablo igual que yo, el Dominicano, tío. Es que ahora hablo igual que yo, tío. Dominicano, preguntan por aquí si eres narcotraficante. Que esa respuesta no se puede dar, claro, pero... Si fuera narcotraficante, pues hubiera donado más, pero ya no. Le seguiría los pasos a Bananito, pero no puedo. Hostia, es campeón de MMA de Europa. Sí. Hostia. De MMA, chaval, flipa. Grande, Dufed, por las 3 suscripciones. Y Bananito es un máquina. Eres un máquina. Es un máquina. ¿Un qué lo que? Gracias por los 5.000 bits, bestia. Quedas loco. No, te mete una hostia y te da la cabeza a tres vueltas. Sí. Te desconecta. Exacto, te desconecta. Te desconecta de la vida. No puedo entrar. ¿Sabes? La que conté ayer, la amiga mía, aún no me habla. Está enojada. No te jode. No me habla. Sergio, ¿sabes lo que hizo ayer? Se puede decir, Dominicano. Lo puedo decir. Sí. Vale, ¿sabes lo que hizo ayer, Sergio? ¿Qué hizo? Vale, yo estaba en directo, ¿no? Y estaba el Dominicano por ahí. La cosa es, estaba viendo mi directo y de repente dona 100 bits y dice: acabo de rechazar una follada por ver el directo. Claro, ahora la otra no le hablo. Está enfadado. No me hable, me quedé sin folle. Ya está cinismo. Hola, ¿qué pasa, Bananito? Entonces, eres campeón de Europa, ¿no? Tendría sentido.
Madre mía, todo empieza a coger sentido ya. Sí, ahora se A ver, es que estaba yo ahí tranquilo dentro del bar y de repente veo que escribe Mananito, me está retando. Y justo estabais los dos en 200 suscriptores y de repente dona 5, claro, ya se empezó a liar ahí. No, lo que pasa es que no me he dejado donar más. No pasa nada, tío. Es que no hace falta que dones más, vamos, en la vida. Porque el otro día le doné a Auronplay. Porque es que yo estaba ahí, es que me sigues, joder. El otro día le doné a Auronplay, le doné también a Sergio. Y no, cuando sí, quise donarte a ti, no te podía donar. Digo, bueno, voy a esperar un poco. Si me donaste 5.000 bits, zumbao. Que casi me mareo. Eso es una mierda, tío. Sí, casi me mareo, joder. Hostia. Es una mierda, tío. Pero... Meu, me cago en la puta, tío. Hostia. Joder, no, a ver, ¿cómo te llamas? O sea, te tengo que seguir en Instagram porque pasaste los 50. Bananitos, bananitos guión bajo MMA. Los cabrones. Hostia, no, no, dominicano, tío. Zumbado. Dominicano está frontalísimo, tío. Joder. Oh, los cabrones y ya está, tío. Hostia. La pámpara prendía. Venga, mundo, no mueras que te arranco el arma, ¿eh? No, no voy a morir por ti. Venga, venga. Siempre vivo, venga, siempre vivo. Resistiré. Siempre vivo, nunca muerto. Hey, quiero que mates a Gustavo. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué grandes, tío. Ya, es. Que sí. Ya. Luego hablamos con él y ya. Que si me toma ese frío engaño y con los años me hago más. Esto estaba encendido, ya no hay ni que forzarlo, mira. No, porque es mi coche este. Toma mi calentito a tu ritmo, coche. Que soy como un viño añejo. ¿Cómo que un viño tinto? Ahí dice añejo, gilipollas. No es viño tinto. No, hace ya tiempo que ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. ¿Qué hay que hacer para que te den el bipi? Toma mi calentito a tu ritmo, que soy como un vino tinto. Tinto, añejo. Es que la verdad es que no sé lo que dice. ¿Qué pasa aquí? ¡Me cago en la puta otra vez! ¡Hostia! ¡Otra vez la calle! ¡Que nos fusilan, hostia! ¡Otra vez la calle cortada, me cago en Dios! ¡Que nos fusilan, joder, que están zumbados! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Tira, que nos fusilan, hostia! ¡Venga, dale! ¡Me cago en la puta! ¡Tira! ¡Joder! Mira, este es... ¡Inortao! ¡Inortao! ¡Adiós! ¡Inortao! ¡Inortao, mi moto, coño! ¿Y esa moto? ¡Ey, ey, ey! ¡No te rayes ni un pelo, Inortao! ¡No te rayes ni un pelo! ¡No me pegues, hombre! ¡Pégame, pégame! ¡Te dejo! ¡Devuélvemela! Déjalo. ¡Devuélvemela! ¡No! ¡Ve! ¿Para qué? ¡Devuélvemela me otra vez! ¡Pero, toma! ¡Me cago en Dios! ¡Devuelve otra! La última, ¿vale? Sí, sí, devuelve. ¡Toma! ¡Me cago en Dios! ¿Por qué no funciona? ¡Devuelve! ¡Devuelve! ¡La última! ¡Devuelve! ¡Toma! ¡No funciona! Vale, ya está, vamos, ya está, vamos. Cuidado. Cago en Dios. Pero. Esto porque haya paz. ¿Qué si matas al Inortao? Ando, pisándome la cabeza. Vamos, hostia. Deja de atropellar. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a intentar timar a los de mecánico primero. Como un vino tinto. Que si me tomas de frío engaño. Dale a tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría macarena. ¿Cómo dice, primo? Macarena. Macarena, macarena, macarena. Pero si esa es la canción nueva de mierda. De Julondrena. Macarena, na, 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 na. ¡Ey! Es que arre. Mira un taxista asqueroso. Mira un taxista. Yo creo que escupe. Yo creo que escupe de verdad, porque le sale muy real. Joder, está la gema esa, qué mal me cae la vida. A ver. ¡Para, le bajé! ¡No! ¡Un poco rápido, por favor! Espera, te esperas. Hola, buenas, guapa. ¿Qué pasa, mozo? ¿Cómo estamos? ¡Me cago, tío! ¡Vámonos, primo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Primo! 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 ¡Primo, corre! ¡Primo, corre! ¡Primo! ¡Primo, corre! ¡Primo! ¡Primo, corre! ¡Primo! ¡Primo! ¡Fuera aquí! ¡Engendro! ¡Engendro! Mira, que luego me estabas diciendo, no, ¿qué pasa, guapi? ¡Ey! ¡Hala, ya está! Venga, Rogelio, no te hace nada. Bueno, bueno. Primo, ¿estás bien? Hostia, amigo, me persigue un alien, por favor, ayuda. ¿Por qué un alien? ¿A que te reviento? Carmen, ¿estos son tus novios?
No, que va, te tengo pero si estoy intentando salir, me han dicho que salga. Ah, vale, vale, vale. Gracias, Luis Ver, gracias por el Prime. Oye, amigo. ¿Qué pasa, Segismundo? ¿Qué pasa? Hay una cola, te la respeto. Estoy Miguel, no te acuerdas, ¿eh? Este coche cuánto. ¡Es Miguelín! ¡Claro! Al que se la liamos en una casita. Ese soy yo. ¿Y por qué vas de amarillo? Porque me gusta el color. ¿Este coche es nuevo? Sí. ¿Cuánto corre? Mucho. ¿Te gusta? 400. No, pero eso es porque hay un Tesla que corre eso, me han dicho. Sí, yo lo he probado, pero es una mierda. Sí, pero no gira, ¿no? No, es como un tren, solo va para adelante. Mola más el mola más uno que es de dos puertas que va a 300 y gira que flipas. ¿Cuál? No sé, pero es creo que no se puede usar en plan para cosas ilegales. Este creo que tampoco. Pero no sé. Este me lo acabo de comprar, tío. Es ¿cuánto que pilla? He estado en la cárcel un tiempo. A mí, si no pago hoy 40.000 euros, me mete a la perpetua. Así yo que, llevo 2 años en la cárcel. A mí me mete a la perpetua hoy. Así que si puedes hacerme una donación. Si me puedes hacer una donación, Miguelín. Miguelín. ¿Sabes cuánto dinero tengo? ¿Cuánto? 2.000. Bueno, pues 2.000 me vale. Pídele ahí a alguien de tus amigos estos, a ver si me da. Quédate con mi número de banco, 149, ya me entiendes. Escúchame, Segismundo, después de lo que me hiciste, ¿tú crees que te voy a donar nada? Ah, pero eso era por colegio, hombre. Bueno, pues a ver si nos vemos por la ciudad, maricón. Bueno, tú dile que me donen, 149. Sí, sí, ahora se lo digo. Venga, amigo. Venga. Gilipollas. Venga, soplapollas. ¡Quítale ahí, gitano! Le mejore todo y sigue yendo igual. Esto es una vergüenza, es una vergüenza. Y el que me lo hizo no sé yo si me vacilaría. Yo creo que no me hizo nada el nuevo. Yo creo que abrió ahí, tocó dos cosas y para. La típica de hay que cambiarte el radiador. ¿Cuánto te cobro? 22.000. 22.000, ¿quién fue? Yo qué sé. No, yo no sé. Yo vengo y me voy. Primo, aquí hay que poner una hoja de reclamaciones. Primo, ¿cómo se llama? Primo, ven. Susurra. Ya, se lo estamos colando. Ya, ves. Está bien, ¿no? O es que no sé. Verás si cómo te han hecho la típica de que te han puesto piezas chinas. Te han puesto piezas chinas de 100 euros y te las han cobrado como piezas de Ferrari. Lo tengo claro. Estos atracadores que son los terroristas de la ciudad. Los mecánicos, me cago en Dios. A ver, bájale el tono, onda. No, son buena gente, son buena gente. Primo, que estos te joden el coche a posta. Voy a vigilar. ¿Qué andas tocando tú? A ver, ¿dónde está el soplapingas? ¿Qué andas tocando tú? A ver, primo, que te reclaman ahí. 5741, sí. ¡Primo! Supone ¡primo, dilo que para la reparación! Perdón, me equivoqué. Recalco que he tenido el de uno ya y este solo es era el motor. En el... ¿Solo era el motor? Solo era el motor. En el mensajero, pero, escúchame una cosilla, ¿qué pasa? Acabas de ver eso de ahí arriba. Sí, la... ¡Madre mía, qué motocicleta, Frefis! ¡Qué malo aquí! ¡Me cago en Dios! ¡Mira cómo suena! Va durísima, Chorbo. Pilla los 120. Este es mi 11, Chorbo. Yo con esta conquisté a la Paki con una de estas. Te la vendo, neno. No, yo no quiero esto. Cosas en el maletero, no me jodes, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Así que llámalo ya. ¿Dónde se ha ido? ¡Se te ha llevado el coche! ¡Claro, y no tengo nada! Pues nada, yo qué sé, vamos a comisaría. Bueno, no me lo puedo incautar porque yo pagué. ¿Te acuerdas de la matrícula? ¿Cómo es? No, ¿no? Yo qué cojones. Joder. ¡Vamos, primo! Espera, que el coche es del negro ese que viene ahí atrás. Espera. ¡Tira, tira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Da la vuelta, coño! ¡Hostia, qué puta! ¡Hostia! Para, que le voy a pegar una paliza este ahora. Este coche es una mierda. Quita. No, y ahora me lo va a arreglar, ya te lo digo. ¿Qué tocas tú? Eres gilipollas, ¿qué te pasa? Vale, déjame que lo miro, ¿eh? No, ya lo he mirado. Escúchame, vas a tangar a tu puta madre este coche para las autoridades. No. ¿Cómo no, qué? No. Pero ¿qué eres gilipollas? ¿Qué? Gilipollas. No, gilipollas no, para las autoridades, tira de aquí. ¿O pagas o qué? ¡Sal de ahí! Pégale, pégate. Poner bien los coches para que podamos salir. El coche para las autoridades. ¿Quieres parar? ¿Quieres parar y mirarlo no bien? Gilipollas, que eres gilipollas. Muy bien. ¿No ves que no tengo antes, nada? Rogelio, escúchame. ¿Qué? ¿Lo mejoraste antes? Solo el motor y no vale, tengo ¿cuándo, ninguna cosa. ¿Cuándo mejoraste? Mira, pues antes, hace esto una me hora. Pasa por confiar en la gente. Hora. Ahora hace vas a pagar la factura. ¿Pero qué factura? Bueno, si que te la he dicho que solo me madre. Mires si están puestas o no, no te dije que me las pusieras. Y no me has hecho sí ninguna que factura. Lo dijiste. No, la verdad es que no. Te dije, míralo si está puesto. Uh-huh. Payaso, que eres un payaso. O bajas lame o te platos. Denuncio por robo de coche. Venga. Lame platos, denúnciame. Lame o bajas perfecto, o te denuncio por comisaría, robo de coche. Para comisaría. ¿Pero qué comisaría? Bájate el coche. Fuera de aquí. Bájate el coche. Que te quito el toneo, fuera de aquí. Bájate el que coche. Que te vuelva a poner como estaba, coño. Tira de aquí. Vale, pero tiene... Que sí tiene el motor puesto para 6.000. No se lo habían puesto. No se lo habían puesto. ¿Pagaste 6.000 o 3.000 o 21.000? No, pagué... Mira, a ver.
te lo voy a comentar ya de primeras. Pagué 6.000 por un puto motor. Por el motor, simplemente. Me nada más. Dios, te voy a pegar el puto taller. Me cago en Dios al gilipollas, sí, sí. Me cago en la puta. Le voy a mear el taller al subnormal. Pero escúchame, que no puede timar al taller, que lo tenemos todo fichado. Me cago en la puta. Ese está bien, ¿eh? A mí o más clarito. Y no sale clarito. Ninguna factura que esté su nombre. A tomar por culo, le meo la ferramenta. No, pero... ¡Venga! ¡Venga! ¡Para vosotros! ¡Venga! ¡Para que, hijo! ¡Este es mío, hijo de puta! ¡Que se joda! Me va a venir aquí a timar el subnormal. El otro. ¡Venga! Me va a venir a mí aquí a timar el flipado ese. Y le meo al compañero también. ¡Cago en Dios! ¡Ay, gilipollas! ¡Gilipollas! ¡A tomar por culo! ¡Eh! ¡Me mame a la mierda! ¡Cago en Dios! ¡Gilipollas! ¡Te vas a pegar a un funcionario público, de verdad! ¡Te he dejado el taller como las cataratas del Niágara, venga! ¡Vete rápido, me dijo! Claro, yo creo que ni pilló la matrícula. Es que no sé si es el problema. Igual si lo escucho sé quién es. ¿Conocéis a uno de la moto 2? Escúchame, ¿sabes que nadie ha apuntado este coche? ¿Que han apuntado otro que es M? En vez de N, puso M. A ver, ha dicho que lo ha hecho hoy, ¿no? Sí, hace a las 4:30, ponle. Pues, o el que lo ha hecho no lo ha puesto bien, no ha apuntado bien la matrícula. Yo creo que puso M en vez de N. No. Aparte de que hay una con M, hay otra que no le consta el motor en ningún sitio y el motor ya lo tenía puesto. Fue este. Habla. Tú fuiste el que me tuneaste, ¿no? Sí, fuiste tú. ¿Qué cojones? Acabo de entrar al servicio. ¿Qué no? No. Se acaba de entrar al servicio. Vale, no, es que tenías un pelo parecido. No. Eso, fíjate en los monos. Parecido, creo. Mono gris, verde. ¿Qué mono llevaba? Como él, como este, gris. A ver, mira, sinceramente, yo vine y te dije, mírame todo lo que me puso. Y porque seguía corriendo igual, o sea, no corría. O sea, un minuto. Y había pagado 6.000 por el motor y no iba. Y por eso quería mirar si estaba bien puesto. Oye, amigo, me hace una donación de 10.000 euritos para la perpetua. ¿Para la perpetua? Sí. Dame un segundo. No le he listo ni nada, ¿eh, tú? No, es que... Es que me voy. No, me voy. Hoy a las 9, como no pago. Te lo doy y no me compro la moto, ¿eh? Bueno, ¿quién quiere una moto? Es más importante una vida. Piensa en una persona. Moto. ¿Sabes cuánto? Estoy ahorrando. ¿Cuánto tengo? Tengo 900. Y yo 2.000. ¿Cuánto tienes que pagar? 40.000. Mamá. Escúchame, ¿qué quieres? ¿10.000? Pues sí. Ah, ahora sí quieres, ¿no? Sí. Ahora sí te interesa, ¿no? Hombre, si me da. Pues no te lo doy. Toda donación es aceptada. Sí. Compi, el de rojo, una preguntita. ¿Me encontraste esta moto tirada? ¿Dónde la dejo? ¡Viva Satán! ¡Viva Satán! ¡Tú, naranjito, ven para acá! ¡Viva Satán! ¡Y yo, cabrón! Primo, tiré al cura de la moto, míralo. Voy para el infierno, primo. Voy para el infierno. Tírale tú. ¡Ah! ¡Cago en los muertos! ¡Viva Satán! ¡Ven! ¡Ven para acá, ven! ¡Cago en tus muertos, poca! ¡Primo, que nos pega el cura! ¡Que nos da una hostia sagrada! ¡Ven para acá! ¡Hostia sagrada para ti! ¡Hostia! ¿Qué le has hecho? ¡Peguéis, coño! ¡Padre, socorro! Trabajo, y no te me vayas. ¡Ayuda, a padre! XD. ¡Manolito! Venga, loco. Venga, hermano. ¡Manolito, que me pegas! ¿Qué pasa? ¡Está pegando entre la bala! ¿Quién le va a pegar? ¡Me cago en Dios! ¡Vete aquí, anda! Fíjate un objetivo. Sí, claro que puedes, hijo. Me valió 12.000, ¿cuánto me darán? Pues te darán una puta mierda, igual 4.000 o algo así. Toma, ves a jugar a sacarlo, anda. Vale. Llévame la moto, primo, baja. Vas a tener que venir otra vez. Queda bien, un jefe nuevo, chorro. Claro, este es el nuevo, este es el mejor de todos. ¿Se lo volvió un poco loco antes? No, porque hay un error de factura. Ah, vale. Es que antes pagué 6.000 por el motor y no sé lo que pasó, sinceramente. Tira para el garaje, que voy a sacar el coche. Pero que no hay ninguna factura de... Te he visto como que iba. Me cago en Dios, me cago en la Virgen. Y yo te voy a atropellar y te voy a enviar con el demonio. ¿Tú quieres que te lleve? Demasiado. Venga, ponte al lado, yo te llevo. Venga, vete, anda. No, ya. La poli. Primo, la poli. Un pique. Dios. Hostia, pero ni lo movió de la moto. ¡Qué policía suda! ¡Hacker de mierda! ¡Está usted bien! ¡Está usted bien, agente! Ni le raspó la moto, la virgen. ¡Mira! ¡Mira! Dos tiempos. ¡Mira! Pego un tirín. El Delta Foresti. ¿No ves que va de Delta Ford? ¡Hostia! Casi se lo llevo por delante el amarillo. ¡Pero para! ¡Mira! ¡Pero que van en dirección contraria, gente! ¡Haz algo, joder! ¡Dale, te ayudamos! Bueno. ¡Madre mía! ¡Código 10! Ay, ¡pita, vete pitando como si fueran las luces! ¡Hostia, que lo ha matado! ¡Que lo ha matado! ¡Que ha matado a la gente! ¡Cayó como una sola vez! ¡No! ¡Está bien, agente! ¡Estás bien! ¡Estás bien!
¡Pare, sí, ¡Asesino! ¡Para, que no, para! ¡Que loco! ¡Qué pesado, tío! ¡Llamar a una ambulancia! ¡Ya, güey! ¡Quiero ¡Estás planchao. Bien, agente! ¡Hostia! ¡Agente! ¿Estás bien? Pues toma, te la devuelvo. ¡Párate! ¡Parad, parad, parad, parad! ¡Parad! Venga, gente, por favor, despierta. Agente. ¡Pero hostia! ¿Quieres otra, gilipollas? ¡Joder, loco! ¡Eres hostia! Joder, lo has planchado, tío. No, pero que casi me mata el retrasado. ¡Se joda! Se acostó. Mira cómo se quedó, chico. ¡Ahí queda! Está en un cubante, chico. Pero a ver, parad, parad, que viene el avión, que viene el avión. Mal. Agente, de nada. Lo he neutralizado porque dijo, a la gente este lo dejo aquí muerto. He dicho, no. Vámonos. Ya hablaré con el ayuntamiento, no te preocupes. ¡Hostia! ¡Quita de ahí! ¡Oh! ¿Pero qué hace? ¿Qué ha hecho? Yo no he hecho nada. ¿Cómo que no? Te la has llevado por delante. Oh, hombre, que se ha caído. Espérate, lo voy a coger. Encima Liz no está. Por favor, que no me vomite. Oh, hola, buenas. Ay, Dios mío, qué espectador. ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien o mareado o algo? La... ¡Ay, la puta madre! Pero es que... Lo siento, ¿eh? Pero es que no sé... ¿Con qué reanimáis a la gente? La próxima te voy a reanimar con una inyección de adrenalina en el corazón. Yo qué sé, o con otra cosa, pero no me deis las drogas esas que me dais, que siempre acabo potando, si es que os tengo todos los trajes potados. Va, ya te tengo que ser medicado. Ándate. Dios mío, ¿está usted bien? Sí, no, sí, Nortao, sí. Nortao, es que no vea, madre mía, Dios mío. Nortao, se ha caído de la moto, tío. Y es que, no sé, se ha caído de la moto y de repente yo he venido, le he salvado la vida. Es que de verdad, es que no entiendo. Perdón por el vómito, Nortao. Ay, Dios mío, que me ha vomitado encima también. Ay, Dios mío, mi traje. Gitano, a mí mi primo me dijo que... ¡Eh! ¡Ay, disculpa, que así sin querer, que estaba haciendo otra cosa! ¡Inhurtado! ¡Hasta luego! ¡Pero tú, mi coche! Hola, ¿vo todo bien? Todo bien, ¿dónde andas? Estoy en la casa de Moco, ven mascarado, venga. Voy. ¡Pijo, coño! ¿Qué pasa? Escúchame. ¿Qué haces con un coche de pijos, hostia? ¡Que se lo robé a un pringao en el hospital! Primo, ¿cuánto tienes que pagar? El super detergente. 42.000. Ahora mismo yo tengo 35.000 y no me hace falta el dinero. Lo puedo y yo dejar, tengo 1.000. O lo puedo dejar, pero yo te dejo, claro, 35.000 y me yo tengo 700. Y me atimar al super detergente. ¿Qué te parece si te doy 50.000 de negro? Los 50.000 en negro y tus 35.000 es el trato perfecto. Claro, por eso. Sin porque problema. Es al 35% que está la ciudad y justo 35.000 son... Sí, vale. Son pues estos. Monta conmigo y ya te lo doy, venga, vamos. Pero entonces ya no te devuelvo, ¿no? No. No, ya quedan en el trato. Muchas gracias, Moco, perfecto. Por lo de ayer. Muchas gracias, Moco. ¿Te puedo dar un abrazo? Rey. Pues claro, hermano. Eso sí, no me toques el culito. No. Es que verá, ayer me asusté, ¿sabes? Porque fui a pedirle al intendente que me diera un tiempo de prórroga para pagar. Sí. Y casi me meten en la trene. Uy, hermano, estás loquísimo, hermano. Pero a ver. Sí, con ese loco suicida. Porque el puto pringao del Volkov ese de mierda que un día que lo pillo lo mato. A ver si corres con suerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un segundito con una llamada. Ah, hostia. Igual es amigo del chupapollas, ¿eh? Sí. Escucha, que como si alguien va a matarlo, me apunto, ¿eh? Frefri. Yo también. Nos metemos a matar al hijo puta ese. Hombre de une, hijo de puta asqueroso. Viejo de mierda. Cura. De Vietnam, dice. Tranquilitos con el intendente, chicos, que no es tan malo como os parece. Bueno, se hace pillado un coleguita mío y eso ya tiene la cruz para efectivamente. Mí. Y ayer detuvo a dos amigos míos. ¿Qué pasa, Urranca? ¿Cómo andas? Hola, buenas. ¿Qué dice el conde? ¿Qué pasa, Carabollo? ¿Cómo lleva la multa esa? Oh, sí, va bien ya. Me han dado un tiempo de prórroga. Pues a ver si la pagas ya, macho, y te libras. Bueno, a ver, librarme no me voy a librar porque me van a tener entre... Me van a estar mirando al entrecejo. Entre la espada y la pared, ¿no? Van a estar. Mira, ya están aquí. ¿Sabes lo que tenés que hacer, hombre pollo? Dime. Cámbiate completamente todo. Es que me da pena este... Primo. Primo. Dime. Tengo 36.000 para darte. Dame un abrazo, primo. Que no te me vas, primo, no te me vas. Bueno, a ver si mañana no la vuelves no a tener. No te me vas, primo.
Escucha, pollo. ¿Vos estás seguro que querés ser malandro? Sí. Porque te veo como muy débil, hombre. Deja de llorar. Es que, con las cosas bonitas, hombre, me funciono. Era perderlo a todo. A mí me mataron a mi mamá puta de acá en las favelas y yo no lloré. Así que pone carita dura. Claro, pero es que... Vente 10 segundos. Sí, yo soy más... Dale, pues. De las cosas bonitas me emociono. La juego. Vale, un hombre no llora. ¿O yo? Tome. No, nunca más. Eso es, así. Me voy a cargar, al intendente y le voy a dar de beber mis lágrimas. Todas las que me ha hecho derramar. Exactamente. Cada vez que quieras ayudar, hace así. ¡Moco, te quiero, hostia! ¡Hostias! ¡Danos un abrazo los dos! De tres. Dele pues. Muchas gracias, Moco. Pero sin tocarme el culito. No. ¿Qué? Que me cortas la mano. Me cago en Dios. Es que el pollo me toca siempre el culito, hermano. Primo, hay un problema. Dime. Tienes 35.000, pero es que nos faltan aún 5.000. 5.000, pues te pones a trabajar, primo. Yo no puedo darte más dinero. Bueno, pues dámelo y lo meto pollo en el banco. Ahora te lo ingreso a la cuenta. Era 149 tu número de cuenta, sí. ¿No? Vale, perfecto. Ponte a trabajar que yo a las 7 me voy. Voy a trabajar. ¿Quieres venirte? Haz de los basureros. Dale, yo es que a las 7 me voy. ¿Qué hago, Dios? Pues hazme una transferencia. Voy a trabajar después de 10 años sin trabajar. ¡Quita, hombre! Oye, ten cuidado. Es que no sé aparcar bien, lo siento. ¿Te vienes a trabajar? Oye, no me ignores, ¿eh? Vamos a darle. Vamos. Conduzco yo. Que me gusta. ¿Puedo? ¡Hostia puta! Vale. Ya tenemos cambio. ¡Sube! Vale, vamos para arriba. Necesito 5.000 o me voy a la perpetua. Así que o viene el otro o nada. ¡Corre, pringao! ¡Vamos! ¡Un, dos! Cojo una bachura, la tiro a la bachura y una bachura menos que tengo que tirar. Ojo cómo se trabaja con los tickets. Os lo vas a meter a alguien en un ojo. Hola, Benes, ¿te llegó? ¿El qué? La transferencia. No. ¿Cómo que no? Aquí no me ha llegado nada. ¿No eres 149? 159, gilipollas. 159, ya hemos perdido otra vez el dinero. Que no, primo, que lo tenía bien apuntado, gilipollas. Chupapingas de mierda, subnormal, puta rata, gilipollas. Amariconao, escúchame, primo. Primo, eres un pigual o te flechas, Escúchame. Yo me tengo que ir, vale. Vale. Luego a la noche nos ves estar, si tú ves. Yo es que luego por la noche vuelvo y lo doy. Vale, venga. Venga. Adiós. Chao. Estás bien, amigo, que has comido basura ahí. Cagún. Oye, ¿me podéis hacer una donación con vuestro dinero? ¿Cómo? Si me dais vuestro dinero, no, no te escucho. No te escucho, cabrón. ¡Ah! ¡Me acaban de dar 5.000! ¡Me acaban de dar 5.000! Ya tengo 42.000, no muere. Malo conduciendo el cabrón, ¿eh? Uf. Que soy malo conduciendo, me cago en tu puta madre. Virgen, eres malísimo, cabrón. Me cago en tu puta madre. ¿Cómo te llamas? Me llamo maricón. Uy, y tú te llamas maricón. Te pongas nervioso, ¿cómo te llamas? Te estás confundiendo. ¡Inhortao! ¿Inhortao? Espérame, Inhortao, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho mi coche? Vámonos. Dime, que me pegan con el bate, que le he reventado el coche. Vámonos. ¡Hijos de puta! Pero escúchame, que antes me han dejado tirado mi coche y me lo han robado. Es que no sabía que era tuyo. Inhortao, tengo buenas noticias. Dígame. No me voy para la perpetua. ¿Y eso, Inhortao? He conseguido 80.000 euros en 2 días. ¿Pero cómo vas a conseguir 80.000 euros en 2 días? Lo he conseguido, voy a pagar mi última multa. ¿Pero y tú cuándo te ibas para la perpetua? Hoy, a las 9. Tú no me has dicho nada. Así que llévame al banco y después a la comisaría, que me voy a reír la puta cara de todos esos maderos, hijos de puta, terroristas de mierda. Me cago en Dios. Y los matamos a todos. ¡Quitad de aquí, apestosos mofetas! ¿Qué haces? ¡Que vengo al banco! ¡No tengas miedo, gilipollas! Vale, es que en esta situación... Se había cagado, pensaba que le iba a atracar. ¡Ay, corre! Que no, que se pensaba que le iba a atracar al mofeta. Paráis aquí delante de uno... Escúchame, hoy me libro de la perpetua, amigo. Hoy ya se es acabó el la mejor perpetua. Día de mi vida. Soy el abogado. Pues, bueno, vamos, vamos para la comisaría, vamos, que me voy a reír en toda su puta cara de los maricones. Eso es. ¡Cabrón, Dios! ¡Vamos, mofeta! ¡Vamos ahí! Tú cuando veas un basurero, llámale mofeta, que es lo que más le jode. ¿Mofeta? ¿Y cómo has conseguido tanto dinero? Nada, haciendo... ¡Venga, pringao, que me he librado de la perpetua! ¿Qué pasa, amigos? ¡Vengo a pagar mi deuda! ¿Cómo dices, Raimundo?
Nada, que vengo a que me he librado de la perpetua, vengo a pagar mi deuda. Soy el abogado, ¿Vas a venir a pagar tu deuda? Sí, 42.000 euros. ¿Solo? Si la perpetua son 75. Ah, bueno, pero en dos días he conseguido 80.000. Joder, pues ya has trabajado. ¿Cómo lo he conseguido? Ya no es asunto vuestro. No, yo eso no lo pregunto. Ha sido trabajando duramente. Pero me voy a echar unos bailecillos aquí. Mira, toma, para ti. Toma. Mira qué rico, mira. Tráeme aquí al Volkov, que me voy a reír en su puta cara. Tráeme al Volkov para aquí. No está de servicio ahora mismo. Tráeme al intendente, que me voy a reír en su puta cara. Tampoco está de servicio. Tráeme al más rango, al torrente. Tampoco está. ¿Pero qué? ¿Que sois unos putos vagos aquí? ¡Vamos ahí, chavales! A ver, tráeme aquí al policía más importante que tengas. Yo soy más importante de mi vida. Pues me río en vuestra cara, venga. No me vais a, no os vais a librar de mí. No os vais a librar de mí, maderos terroristas. Sergimundo, no será hoy, será mañana, pero dentro de una semana a lo mejor te va a tocar perpetua. Y yo voy a estar ahí viendo cómo entrar. No te vas a librar de mí, mira qué te hago. Mira lo que hace Sergimundo. Mira, mira, la grapalleta. Vamos ahí. Me alegro. La grapalleta para vosotros, amigos. La grapalleta doble. ¿Pero qué has hecho? ¡La grapalleta! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué hace esto con un muerto? Buenas. ¿Alguien con Death Free? ¿Tienes un Death Free, caballero? ¡La señora pa' mí! ¡La señora pa' mí! ¿El servicio sanitario? ¡La señora pa' mí! ¿Cómo, perdona? ¡La señora pa' mí! ¿Qué es esto, el servicio sanitario? Vamos la a ver. ¡La señora pa' mí! Voy a mirar. ¡La señorita pa' mí! ¡La señora pa' mí! Oye, cállate un poco, ¡la señora pa' mí! ¡La señora pa' mí! Vamos a grabar esto, vamos a grabarlo, vamos a ver. ¡La señora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para mi comisaría! ¡Foto! ¡Foto! ¡Que te está pegando! ¡Foto! ¡Grabándome en comisaría! ¿Pero qué haces? ¡Le he hecho la foto que te está pegando! ¡Calma, Dios! ¡Cómo que me calme! ¡Hostia! Hola, Sajis. Este. Espérate un momento. Han sido estos los del coche del naranja. Te quito la cinta de la boca. A ver. Mira, el de naranja, 3, 2, 1. Ya está, yo creo que no va a vomitar. Sale del hospital y ahora sí lo ves. Está bien. Ay, espera, por si acaso. ¿Pero qué le ha pasado? Sergis, ¿cómo estás? Vomita, pero como tiene la boca tapada le sale por la nariz y le... ¿Vomitas con viejo con no lo sé? No ves a nadie. ¿Está bien, amigo? Vomitar. ¿Ya estás bien? ¿Ya estás mejor? Sí, joder. Sí, ¿qué me ha pasado? Un niño que te ha pegado allí en la comisaría. Perdón por la pota, MS. No, vale. Me ha salido por la nariz. Ah, bueno, ha salido, esta vez ha salido... Pero es que me duele la nariz, me duele del ácido, me duele. Ah, ¿del amoníaco? O de vomitar, del ácido... De vomitar, que me ha salido por la nariz a presión. ¡Me duele! ¡Me duele! Me he olvidado de parte de la nariz. ¡Joder! ¡Me duele, amigo! Un médico, por favor. Por favor, un médico. ¡Me duele al respirar! Por favor, un médico. Vale, los que ya... Vamos, señor Tao, que vamos a poner una denuncia ahora mismo. Me cago en Dios. El de naranja, una cosa. Dime. Que habéis atropellado, creo, a un chaval allá. ¿Habéis sido vosotros? Yo estaba inconsciente. Bueno, hola amiga del Tesla, hola. Eres tú. Ah, pues no, mira, estos claro. Tíos no han sido, ¿eh? Hombre, estos no han sido. Yo no ha sido el coche amarillo. A mí no me engañas, tío. Escapa antes de que te metan en el marrón. ¡Vamos! Mira, Inortao, has probado el Tesla. Espera, que le pedimos el Tesla a la señora. ¿Me dejas el Tesla un momento para enseñárselo al Inortao? No lo tengo aquí ahora. Está ahí. ¿Y no? Estoy. Ah, pues está. Ese. Eso es que está Onofre en el hospital. ¿Y dónde está el Onofre ese? En el hospital. Ven, mira. Anda. ¡Onofre! ¿Quién va? ¡Onofre! ¡Hola! ¿Me dejas el Tesla para enseñárselo al coleta? Venga, va. ¿Ahora? ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Sube, Inortao! Vale, ¡vamos! Mírale. ¡Ahora gracias. Te lo traigo! Inortao, vas a flipar. No has probado gracias. Una cosa así en tu vida. ¡Y yo! ¡Qué rápido! ¿Pero tú qué dices? ¡Otro cinto, Inortao! ¡Que vamos a 500! ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Otro cinturón, Inortao! ¡Pero tú que no me da tiempo ni de ver más! Madre mía. Inortao. Ponte el cinturón. Que nos podemos morir, tú. Mira. Dios. Pero tú qué, nos vamos a volar. Vamos a despegar. ¿Me quieres volar? ¡Mira! ¡Despegamos! Esto es el Falcon 9 ese. Dios mío, el Tesla, tú que te volamos.
¿Tú qué con este coche? ¿La policía no te coge? No, no se puede usar contra la poli. ¿Ah, que no se puede? No, porque es muy rápido y te escapas. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! Mira, pruébalo tú, Nortal. Pruébalo tú. Voy a pasar estos coches y me pongo el cinturón. Escucha, vete para atrás y vamos para la autopista otra vez, que tienes una recta ahí para ponerlo a 500. Cuidado, que acelera ahí. ¡Y yo, Nortal! ¡Madre mía, tú! ¿Pero cuánto se pone esto? ¡400! Verás cuesta abajo. Espérate. Estás flipando, Luis Norta. Dios mío, tú. Pero si esto corre más que el avión. ¡Mira cuesta abajo! ¡Hostia, que vamos a cantar! ¡No! ¡Ay, Norta! ¡Hostia, mi cuerpo! ¡Norta, que ibas a 400! ¡Inortao, que ibas a 400 por hora! ¡Hostia puta, tío! ¡Mi cuerpo! ¡Joder, menos mal que llevaba el cinturón! ¡Ay, Dios! Vamos a llevárselo antes de que acabemos muertos, Inortao. ¡Cuidado! Ya está. Tranquilo, ya está. Vale, así, tú déjaselo de lado, así, del lado izquierdo. Pero que no vea, vale. Apárqueselo aquí. Así. Méteselo donde antes. Pegadito a la pared. Que solo parezca un rasguño. Vale, vámonos. Vámonos rápido. Vámonos de aquí antes de que... ¡Pero si solo! ¡Pero! ¡Puedes salir! ¡Vamos! ¡Corre, que están ahí! ¡Corre! Pero bueno, ¿qué le pasa al coche? ¡Hostia, le va! ¡No! ¡Ya estoy demoñado! ¡No, hombre, no! Pero... ¿Qué? Toma comida, amiga. ¿Qué es descapotable el coche? Que le hemos quitado la capota. Madre mía. ¿Cómo te llamas? ¿Pero esto qué es? Yo lo veo bien el coche. Ah, pues qué suerte. Pues yo literalmente lo veo como... Muchas gracias. Pues yo lo veo endemoniado. Madrecita, como la has dejado el coche. Tiene la capota gitana, va. La ha dejado el coche doblado. Ojo, no. La capota que te ha quitado siempre. Escucha, que conste que te lo habíamos traído nuevo, ¿eh? Que estaba nuevo, ¿eh? Si lo veo intacto yo. No sé por qué. Pues yo lo veo bien reventado. Pero eso... Yo quiero ganar dinero rápido, pero es que no sé cómo ganar. Mira, ven aquí. ¿Dónde voy? Espera, déjame conducir a mí, que al final nos pegan un tiro ahí. ¿A que nos pegan un tiro? Sí. ¿Tienes máscara? Creo que sí. Pon una. O métete... Si no tienes antecedentes, métete a policía. ¿El mono? ¿Qué hace aquí un mono? Ese es el que te da los coches. Este es el gorila. Pero tienes que esperar 1400 segundos, no te reta. ¡Uy, perdón! ¡Otra! ¡Me cago en Dios! ¿Qué haces? Perdón. Perdonadlo, venimos a informarnos. ¿Qué coño haces, macho, tío? Venimos a informarnos. Venimos a informarnos solo, que perdonadlo, es que está ciego. Necesita gafas y no la llevaba. Perdón. ¿Mi voz qué pasa? ¿Terminado con el chico de hormonas ya? ¡Hostia, nada, otro! Nada. ¡Otro inortado! ¡Inortado! ¡Inortado escapa! ¡Es un contagio! ¡Este inortado escapa! ¡Cada vez hay más! Esto es un contagio de país. ¡Escapa! Este país... Yo ya no soy mecánico, vaya que me entre uno de esos. ¡Cago en Dios, inortado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que estos luego te violan por ahí. ¡Ay, Dios mío! Que esos tienen más mamporro que yo. Vamos a la denuncia, joder. Que se nos ha olvidado. A la denuncia y pagar tu condena. Efectivamente, pero hasta que no me la reclamen, no pago. Eso. Sí, lo malo es que... Mí. Pero a ver si ahora va a la federal y te mete 4 tiros rápido, ¿eh? No. Tengo hasta las 9. Vale. Te quedan todavía unos cuantos orillas. Escúchame, ¿eh? Ahora después me da tu número a ver para cuando vayamos a jugar a las canicas por ahí. Vale. Espera, que aparcar no se me da muy bien. Ay. ¡Madre mía! El coche ha sufrido un bollillo desde la derecha, creo. Ay. ¿Y yo qué quiero? ¡Que no sé aparcar! Caballero, ¿qué haces? Que no se me da bien aparcar, lo siento. ¿No se te da bien o no tienes manos? Vale, pues antes de aparcar te vas al mecánico y lo reparas. No quiero ver esta pocilga así sin capó. Vale, perdón. La ha reventado el coche de policía. En la salida también. Es que no sé. Mira, ese es el primero es bueno. No, este negro es bueno. ¡Me cago en ¡Pero la no lo voy! Pues el otro, este. La puerta se abre para adentro, ¿no? Vamos. ¡Que viene la policía, tú! ¿Qué dices? ¡Es una ambulancia, mira, retrasado! ¡Coño, qué susto me ha dado, tú! Venga, vamos. Mira, ahí está el policía otra vez. ¡Torrente! ¿Qué pasa? Coño, ¿ha pagado usted sus multas? Lo tengo ya. Vengo a reírme en tu cara.
¿A reírse en mi cara? No vas a poder meterme en la cárcel. ¿Usted va a reírse en mi cara, caballero? Que no, vengo a poner una denuncia. Que le meta la primera multa ya para pa inaugurar meter, la cuenta nueva. Vengo a poner una denuncia. Una denuncia a un hombre. Me han dejado inconsciente en comisaría. ¿Le importa bajar los brazos, caballero? De comisaría. Señor Segismundo. Dime. Que yo no le doy un beso porque entre su bigote y el mío haría velcro, pero si no... Pero si tú no tienes bigote. No tienes, si estás como el culito de un bebé. Bueno, eso porque me está viendo con cara de Manolo, pero yo tengo bigote desde que nací, desde chiquitito. Pues nunca te lo he visto. Ay, pues sí, hombre, joder. Vaya, a ver, estos yo... están dando el rollo, boludo. Madre mía, menuda entrada tienes, Torrente. No. Más que un aeropuerto. Menuda entrada. Torrente. Cuidado con Arthur y los Minimoids. Vamos, a ver. ¿Qué? Usted. Yuna, Nagasaki... No, menudo menudo peliculón, ¿eh? Yagasaki. Menudo peliculón Torrente, el de Arthur y Yagasaki. Los Minimoids. Este se llama Arthur. Va a tener la denuncia. Igual ya los Minimoids. Sí, pero pasa ahí para el mostrador. Vale, pues con esto ya tengo suficiente para redactar la denuncia ahora. Pues a ver si la procesáis, porque ya he puesto 5 o 6 y ninguna me llevan para juicio. No me citan. Es que esto no es para juicio. ¿Y qué es? Hombre, están las cámaras. Pues ven conmigo, que ya te digo yo dónde está. Ven. ¿El qué? El Paul Brooklyn ese. Nada, coño. Además, de hecho, creo que me están diciendo por radio cositas que me parece que tengo que irme. Rápido. Bueno, tú si lo ves por ahí, ¿cuánto me tiene que pagar? Ya evaluaremos si le metemos una especie de intento de homicidio o como agresión. Bueno, pero que a mí me ha reventado la cara a hostias. Yo quiero mi indemnización. Pero tú también le pegaste. Pero yo quiero mi indemnización, que me ha reventado la cara a hostias. Me ha saltado dos muelas. Ya preguntaré a los de arriba si considerar esto como agresión para indemnizarte. Le he dicho que nunca fallo, una multa y que la pague a la comisaría. ¿Y por qué a vosotros? Y no la paga a nosotros. Ah, o sea, a mí, que me pegan a mí y te llevas el dinero tú. Yo no cobro por las multas. Le he dicho que Dios. Fallo, Arthur. Ya está. Lo siento, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora mi coche qué? Míralo. ¿Qué le ha pasado? ¡Qué mundo, suplapollas! ¡Puto Segis, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Aprende a conducir, tío! ¡Hostia, la Carmen! ¡La Carmen! ¡Atrás, engendro! ¡Tío, Segis! ¡Que me pague lo del coche, hijo de puta! Tampoco, que no te voy a violar, joder. No te va a hacer nada, tío. No en la Conchi. Segis, te digo yo que buena gente, coño, de verdad, que buena gente. No vas a pagar ninguna multa, ¿no? Sí, me he salvado. Sí, serio, pero tú eres tonto, ¿por qué no te has cogido otra espía para el norte? A ver, no la he pagado aún, ¿eh? Pues fíjate para el norte y te cambias un poquito el look y nadie te encuentra. La pago, no, pero si me piden el DNI. Eso es verdad, y tú la lías mucho, así que pagarlas mejor. Sí. ¿Quién es este? ¡Escala! Pero, ¿te parece bien? Hay que pagar las multas por dinero de otra gente, en vez de hecho por tu esfuerzo. ¡Hombre, Amanda! Que no, que es dinero, que esto lo he conseguido yo. ¿Qué tal? Sí, robando a la gente seguramente, ¿no? ¡Ladrón! O sea, fíjate, tengo una polla que brilla, brother. Un charco de sangre, adivina de quién. ¡Hostia! Es. ¿Lo has visto? ¡Cómo mola! La verdad es que si brilla y chora, la oscuridad. Escucha, Nathan. Dime. Ten cuidado con la Sí, gente. Sí, yo cada vez que habla me pego un salto y me asusto. ¿Cómo? ¿Qué estoy coñando? ¿Qué estoy viendo? ¡Pero que viene mucho humo! Tío, porque no tengo esposa, si no te paraba, ¿eh? Hijo puta. Que te quedas una pregunta nada más. A ver, ¿qué? A ver, tío. Te voy a una pregunta nada más. Que mira, que me acaba de decir mi amiga la Albina que una tal Conchi te cortó la pija. Me hice una reconstrucción. Bueno, oye, luego te cita de cosas. Te digo una cosa. Sí, con el muslo, dime, con la cara en el muslo se le ha dicho que asco, de verdad. Dime. Creo que uno que va igual que tú, que va de azul, el otro día fue a una fiesta allá arriba en el norte de la casa. Se la chupó. Se la chupé, se quedó encantado. Eso sí, cuando le dije hola guapo, se tiró para abajo. Eso yo no lo sabía. Yo estaba delante cuando lo hizo. Claro, pero estaba encantado, ¿eh? Se lo digo eso. Estaba encantado. Pues mira, espera, mira, me tomo un horse a ver si creo que ha hecho lucho para mi voz. Hola, guapo, ¿cómo estamos? Hola. No está mal. Es normal que solo. Un copito. ¿Qué pasó? La verdad es que mejor, la verdad. Iba de policía y parecía que estuviste buena, de verdad. Este Jimuno. Pero eres policía. De verdad. ¿Qué va a ser yo policía? ¿Qué va a ser ella policía? Mira, bueno para mi huerto. Yo me pongo mi traje de policía y te conquisto. ¿Yo qué? La pierna operada. Ah, pues llevo la pipa, tío. ¿Algún problema? Ven, Nathan, mira. Segismundo, ¿qué me vas a enseñar? Te iba a enseñar un outfit que tengo ahí para hacer cosas malas. A ver, enséñamelo, va. Tu pucho primo se ha copiado mi... ¿Que se ha quedado el Innortao aquí? Si tu pucho coche se ha copiado. Has dejado tirar al Innortao, míralo cómo corre. ¿Quién es ese? Es mi amigo. Tu pucho primo me ha copiado el coche, te lo digo, ¿eh? Pues yo que sé, lleva el mismo color que el mío. Este coche es horrible, es feísimo. Tú eres feo. Todos son feos. Hola. Buenas. Pero que me empuja. ¡No me empujes! No. Perdón, es que no controlo. ¿Quién entra? ¿Hombre, Saúl? ¿Hello? Ah, hola, Kendrick. ¿Cómo andamos? Hola, ¿todo bien? ¿Por qué andamos? Con la camiseta de polla. A ver, ponte el outfit, Segismundo. Segis, no me empujes. Innortao. ¿Qué pasa? ¡Coño!
Uy, no. Es que voy a parar solo para meterle un puñetazo. Solo para eso. No, que no funciona. Que no funciona. Hostia. Ahora. Mira. Oh, me cago en Dios. Hostia. ¿Sabes qué intenté hacer con esto? ¿Qué hiciste? Me intenté colar en la policía diciendo que le iba a cambiar el antivirus y me intenté borrar el historial. Pero si para eso necesitas acceso a toda la red informática. Mira, con este. Que... Hostia, eres el Buzz Lightyear pero con cara de pollo. O con este. O con este. Yo es que las cosas malas siempre las hago a ver dónde lo tengo. Con este de aquí, siempre con este. Siempre. O con este. Si lo veis con el... Ojo, pero ese es el de su primo. Es porque pensé que le iban a meter la trena para siempre y le hicimos un... Sí, yo estaba, brother. Sí, yo estaba. De no, yo voy con este, mira. Sí, ese se lo he visto más de una vez ya. Está guapo, ¿eh? Sí, la verdad, pero como mi polla, nadie. Pero qué 2 horas visiones de muchachos. ¿Y tú qué eres? ¿Tienes complejo de ajedrez o algo? Con esa camiseta. Ay, que no me dejan cambiarme ustedes. Ay, Dios mío, que no le dejan cambiar a la señora. Hola, mi amor, ¿estás viendo porno solo? ¿En serio? Ay, Dios mío. Dilo, que entra, dilo. ¿En serio? Sí, dilo. De una. A ver. Que lo escuches aquí, Murdo. A ver, dale. Hola, mi amor, está viendo porno solo, en serio. ¡Lo clavará! ¡Lo clavará! Viste que lo clavará Kendra, pero no le des al coche. Déjame conducir el coche este. De una, va, te dejo. Manolo. A ver, Manolo. Inhortao. Dime, Inhortao. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo grande. ¿Pero qué? Yo me apunto, ¿eh? Si hacía algo grande, me apunto. ¿Pero este quién es? Es el Geary. Nathan O'Geary. ¿Anorcia O'Geary? Atento, Inhortao, espérate. Mira. Espérate, me meto en maletín. Cabrón, ah, vale, ha sido un fallo de mente. Pero es que no corre una mierda. Pero gira que flipas. Hostia, la palma. ¡Hostia! ¡Hostia, que le he dado! Que no tengo carne, que no tengo carne. Simplemente ha sido un fallo de mente. Corre, cámbiate de sitio, cámbiate. No, que no tengo carne. Corre. Hace, caballero. Lo siento. Ha sido sin querer. Nos han robado por detrás, eso de allí, sí, eso de ahí. Nos han robado por detrás. Argentino, gilipollas. No, eso, chorete, tenemos que hablar de eso. Al final de eso no ha pasado nada. Vaya hostia. Nada de ayer. Vale. Hemos hablado con sacar. ¿Está bien tu compañero de la moto? Sí, ¿y el del coche que se ha estampado o qué? Ha sido el de blanco, mira. Es que se va, ¡Freestyle con ya la multa! Se ha chocado con el otro. Ya tiene, ya resuelto. Se ha chocado con el otro por detrás. Ya te estás metiendo en otra. No, que no la voy a pagar. Buenas tardes, señor. ¡Policía, socorro! Acabamos de. Hacen como chimpancés en el puto medio de la carretera. Salgan de aquí, coño, que me van a atropellar. Agente, corre, por favor, mire esa moto. Pero usted quiere para saber mi nombre. ¡Mira! ¡Coño! Señor, bájese usted de aquí ya, hombre, ya. Hombre más pesado. ¿Pero qué coño hacen? ¡Ayudarme, por favor, que alguien! ¡Quietos! Torrente, pégale un poco. ¡Quietos que me vais a dar a mí! Neiza, sácame una foto aquí en la moto. ¡Vamos a ver, Ponza! ¡Sácame una foto! ¿Qué hace en la moto? ¡Sácame una foto! Caballero. Que quiero una foto, Torrente. Torrente, que cuidado. De pequeño quería ser policía. Bájese de la moto, anda. ¡Espera, que me saque! ¡No! A chupar por el culo. Este tío es un normal. ¿Qué coño hace montándose un puto vehículo? ¿Pero qué tiene que ser gilipollas? Me quería sacar una foto, Torrente. Pero ¿qué se cree que esto es una broma para sacarse una foto? ¿Dónde me llevas? ¿Ya me vas a multar por subirme a una moto? Te voy a dar una vuelta por la ciudad para que te dé el aire, que parece que está. Mira que hay que ser tonto, ¿eh? Tu primo. Pero que yo solo quería darme una fotillo en la moto, Torrente. Inhortao. Amigo. Inhortao. Inhortao, salta, Inhortao, que tienes un chiclazo. Inhortao, dame después eso. Vamos a darle una vuelta, baje la ventanilla, que le dé un poco el aire. ¿Pero qué me vais a hacer? Que te demos una vuelta nada más, coño. No irás a esperar hasta las 8 para meterme en la perpetua. Ojo, esa puede ser buena, ¿eh? No irás a esperar hasta las 8:30, perdón. Pues no se me había ocurrido, pero no, esa puede ser no me ser puedes muy, tener muy detenido buena. Una hora en un coche, no. Es verdad. Tiene una hora no, media hora, caballero. No, hasta las 8:30. Es 8:30. Y encima el Volkov me dijo que era hasta las 10. Pues hacemos una cosa. Le damos una vueltita de media hora, paramos un ratito que le dé el aire y volvemos otra media hora. No, pero no puede estar en preventiva, puede estar más de 15 minutos. Que ese Gimundo me fío de él y creo que el chaval lo ha captado y que se va. Lo he captado. Espero por su bien. Pero caballero, no nos vale lo de promete hasta que la mete. No sé si conoce usted el dicho ese. Pues no. Bueno, pues viene metido, a ser eso. Se de acabó que lo prometido. No, exactamente. Que no nos vale con que lo prometa ahora y a los 10 minutos esté por ahí liándola. No, ahora le pego unas cuantas hostias a alguno de aquí y ya me calmo. ¡Qué broma, hombre! ¡Ah! ¡Hola! ¿Dónde te llevan? Nada, me han dado una vuelta. Sí. Torrente se cree que está en su ciudad o algo. De atrás, qué coño que se... ¿Dónde te lleva, guapo?
Señorita, quítese, por favor. Señorita, no, señora. Señora, ah, coño, la madre de Agapito, la madre que me parió. Agapito es la madre de Agapito. Soy la madre de Agapito. Le da cocaína. Madre mía, te salió por la noche. Te salió el hijo mal, ¿eh? Bueno, hijo de puta, le estás metiendo con mi Agapito, te reviento. Y con tu hermana también. ¿Sí? Mi hermana Conchi te está metiendo. Te reviento la vida, asqueroso. Señora, se cállese ya. Que lo reviento. Señora. Señora, tranquila, coño. Y póngase un pantalón que como se le levante la falda con el aire del metro no pasa nada. Que me tienes envidia porque nunca puede alcanzar a una mujer como yo, ¿eh, hostia, Carbo? Ahí va, lo que te he dicho. Me ha llamado Calvo. Yo que la he llamado. Me ha llamado Calvo y gordo. Póngale una multa. ¿Qué ha sido tonto? ¿Qué ha dicho, señora? El machote. Espere, señora, cállese un segundo. ¿Quién ha sido el machote que ha dicho lo de gordo? Carmen, la mujer hombre. No, lo he dicho aquí. El cocodrilo está vivo, A mí no me llama pene candado. Yo te he dicho lo que ha dicho ella, ¿eh? A mí no me cuente. Que te calle, pene candado. Es usted el machote que ha dicho. Ella lo ha dicho y no he sido yo. Tío, Neiz, aquí no me sacan. Hostia. Ya se ha hecho el chivito, toma. ¿Cómo? A la 8 para adentro. ¿Qué hace? Esto es violación de mi derecho. 8 para adentro. Ni que polla. Te hago calle, Carmen. No le torrente, puedo sacar un segundo. Torrente, mira el compás, puerto. compás. Pon. Joder, y toma compás, asco, torrente. ¡Qué asco! El compás. Quita de ahí, Pablo. A ver si yo no puedo sacar. O sea, ¿qué me estás contando? Pero, está muchas fuera, gracias. Discúlpenos, señor Segismundo. Mis esposas. Mucha policía. Poca diversión. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Relajarse, ¿eh? Mucha policía, poca diversión. No, ha dicho puta policía. Ahora tengo que ser bueno con la policía. Sí, cabrón, pero ¿cómo te subes una moto y te pides una foto? Es que yo quería darme una foto, de pequeño quería ser poli. A ver, la verdad sí que va bien, ¿eh? Espera, espera. Ahí. Sí, a ver, bueno, te iba a decir, háchame los condones, pero no tengo condones. No condones, ¿eh? Cordones. Esto de ser inglés es una mierda, hay palabras que se confunden. Kiri. ¡Ah! ¡Ah! De verdad. Escucha. Kiri. Dime, te doy $5,000 y matas a la abuela. ¡Qué hace, hijo de puta! ¡Toma! Es adulto mayor. Eres un grande, gracias por alegrarme la tarde. ¡Anormal de mierda! ¡Me cago la puta, Conchi! Vamos a ver ella, vamos a ver ella. ¡No, por favor! ¡A tomar por culo! ¡Hostia, se ha cargado la vieja! Los 5.000 euros, puto hombre. 5.000 euros. 5.000 euros, Carmeno. ¿Cómo que puto hombre? Me da puta madre. Me estaba pegando ella, que conste. Ha sido una defensa propia. Habéis sido entre los dos, la habéis matado. Por 2.500 para cada uno. Puto. Me parece bien. Pero no son los 5.000 al Segis. Segismundo, ¿qué pasa? ¿Que hace falta dinero? ¿Qué? Sí. Bueno, estoy a la miseria. Te doy los 5.000 por haber matado a la abuela. Voy a llevar a la abuela. Voy a llevar a la abuela. Que hable contigo, no corra. Que yo no tengo que hacer nada. Vale, vale. Vale, voy a llevar a la abuela al hospital. ¿Cómo que Dembélé? ¿Pero tú qué te crees que soy aquí? ¿Futbolista o qué? ¿Te vienes o no sé quién? Vamos, pero hazme una transferencia. 149 soy. A ver, ¿cómo se hace eso? Aquí en el banco. No, en el banco le das a transferencia en el banco. Eso te pasa, vieja mierda, por llamarme Penegam. No se me está. Vámonos. ¡Hola! ¡Hola! Hemos estabilizado. Una vieja se ha quedado inconsciente. Le ha dado un bajón de azúcar. Un bajón de azúcar. La hija de Conchi. Aquí la dejo. Vámonos, vámonos. ¿Qué se creen esto con el mal olor a pescar ahora el coño ese que tiene? Vámonos. Vámonos a por el Transformer ese. ¡Me ha pagado 5.000! ¡Me ha pagado 5.000 el Transformer! Muchas gracias, Mutombo. Optimus Prime. Gracias por los 5.000. Pero te da 5.000 te insulta, no entiendo. Me ha dado 5.000, pues mira, ya tengo 50.000. Espera, creo que debo pagar la multa. Vamos a pagarla, vamos a la policía. ¿Tú sabes quién es el sapo, señor? ¿Quién es el sapo? ¡Es que te roba el sapo! ¿No, cómo era eso? ¡No, es un normal! ¿Sabes quién es el sapo? ¡Aunque lo robas en un zapato! Verás para aparcar. Verás para aparcar. ¿Hello? ¡Perdón! Verás para... ¡Me cago en Dios! Aquí lo dejo, que le por culo. ¿Qué me has puesto chorreando, coño? Buena, sí. ¿Y la boca de incendio, hombre? Hacho sin querer. ¡Es otro Transformer! ¿Cómo? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Este no! ¿Qué hola? ¿Se creen que eres un Transformer, Estela? ¿Cómo que un Transformer? No, no, no es un Transformer, Nathan. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas, señorita? Yo, Estela. ¡Vámonos, Nathan! ¡Estela! ¡Ah! Pues nada, enganchador Estela. Igualmente. Espera, espera. Sergi. Otra. Me cago en tu puta madre. ¿Qué haces? ¡Oh! Dígame. Te tengo que recoger como la mierda en la calle, cabrón. Siempre te metes en líos. Con un porrito en la mano yo me lo lío.
Con todo Sara, Yara y Coca, que me he metido. Buenas, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, sí. A mí no me importa, sí, cabrón, que a ti te... yo te he vibrado, hostia, me da igual. No, que ahora no. ¡Qué asco, cabrón! ¡Mi concho muerto! Merecido, merecido. Bastante merecido. ¡Qué asco, macho! No sé qué me dan aquí. Venga, hasta la próxima. Ya se pueden ir. Venga, adiós, guapo. Púchale, púchale, coche, púchale. ¡Mira, mira, mira! ¡Le está pegando! Espera, que me ponga el coche. Madre mía. Vamos a mierda a la coche, quedando. A la coche. Aguárdate el meo. Madre mía, es que tenía muchas ganas de mear, también te digo. ¿Esto qué es? No bajaste. Está en pie. ¿Qué haces? Toma, para ti. Toma. Por tonta, venga. Para ti, para ti. Para ti, coche. Para ti, coche. ¿Qué te piensas con el traje de las flores? ¿Y tú? ¿Qué te piensas tú? ¿Eh? Que tiene cara de arconoque. Cara, cara. Es que das asco, de verdad. Sí, escúchame, pues espera, espera que se viene ahora otra cosa. ¿Qué se viene? ¡Ah! ¡Hola! Puta vieja, ¿cómo se hace? Puta vieja. ¡Toma! ¡Ah! ¡A la nuca! ¡Ah! ¡Para! Cago la vieja. Bueno, sí, yo me voy, Neizar. Gente, me voy. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós.